Muy bien, gente, el día de hoy vamos a revisar cómo están las votaciones actualmente para este cuarto aniversario en este Banner Festival. Vamos a ver qué tal están las votaciones. Recuerden que yo había dicho que seguramente Escanor, Traidor y Starossa estarían como que los top 3, pero vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Cómo están? Dime por favor que está bien. Ok, ok. Primero el escáner, recuerden que, ojo, son 5 mejores, recuerden eso, ¿eh? No solamente los 3 mejores van a entrar, sino los top 5. Obvio, obvio, Traidor y Starossa están dentro con el escáner definitivo. Muy bien, oh, pero, a ver, a ver, a ver, el porcentaje de votos 28.7, vale, está bien. 12.3, 12.0, o sea, 12%. ¿Cómo están los otros dos? A ver, ¿quién podría ser? ¿Ludociel y la Dine Festival? ¿O King Festival? ¡Ah, no! Ninguno de los que dije, ¿no? No está Eliluz y la Merlín del Infinito. Bueno, Eliluz. Bueno, ¿cómo están más abajo? Ahí están los dos que mencioné: la Diane y la Ludociel. El King Festival, bueno. ¿Quién está al final? El Lost Vein. ¡Ah, no! ¡El King Nalitas! O sea, sí ha habido gente que ha votado por King Nalitas. Ahora no colocan los números exactos, colocan un porcentaje de los votos. Bueno, Dawan, Cusack. Pobre Cusack, man. Pobre Cusack. Es el festival que menos ha sido votado durante todo este tiempo en Grand Cross. Ha sido el menos votado. Cada vez que había votaciones, Cusack nunca salió. Nunca salió. Nunca, 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 nunca. Vale, hasta Lost Vein fue mucho más votado. Banda nerviosa. Me sorprende que colocan un Van acá. O sea, la gente haya votado por Van. Si pueden elegir entre Gowther Verde y Van en ese banner Star Dash, ¿por qué rayos lo votan, no? O sea, por él. De igual forma, la Loli Merlin igual, o sea. No, 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 no comprendo. Bueno, de igual forma, bueno, las votaciones están así: 10.6, 8.5, ¿cómo van por acá? No, es que está abajo, ¿eh? Ya a partir de Diane para abajo está, o sea. Ella tiene el doble de votos que la misma Diane. ¿Y qué decirle al Ludociel? O sea, para abajo están. Bueno, gente. Parece bastante cerca, lo más probable es que la Merlin cambie, puede que cambie. Puede que sí cambie, pero creo que la Liluz ya está dentro del festival. La Liluz, men. Bueno, cada quien tendrá sus razones. Así que creo que el top 4 quedaría pues esos tres, Escándalo Infinitivo, el Meliodas Traidor, Starossa Festival y la Elizabeth de la Luz. El cuarto personaje, ¿quién podrá ser? Yo creo que va a estar seguramente entre Merlin y la Diane Festival. Seguramente estarán entre esos dos. Me hubiera gustado. No sé. O sea, yo la Diane la tengo también dupeada y todo. La Merlin si no. La tengo uno nomás. Pero. Pucha, es el festival menos usado. Realmente. Está empolvándose mi Merlin. La tengo ahí. El nivel 60 todavía. Pero. No, 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 no es tan usada. No es tan usada. No es mucho, no es mucho, no es mucho. Pero ni modo, ya está la votación, gente. Así están, no me puedo creer. No me puedo creer. Eliluz y Merlin Festival. No lo creía. No lo creía. Bueno, gente. Nada más que decir, son noticias rápidas. Y eso sería todo. No sé cómo ustedes han votado. Quisiera que por favor en los comentarios me dijeran qué personaje desean que estuviera aquí en reemplazo de la Eliluz y la Merlin Festival. ¿Opinan que está bien? ¿Opinan que la gente habrá votado solamente porque no la tenía y ya? ¿O quieren dupearla de repente? El Starossa, personaje muy bueno y usado va también bastante. Para dupear también igual. En Guild Boss, de hecho, se usa en CD6. Y el traidor Meliodas, pues, ¿qué decir, no? Traidor va a estar sí o sí. Recuerden que son 5 personajes que van a entrar. No solamente 3. Porque he visto realmente redes sociales diciendo: ¡ay! Es que van a poner los tres nomás. Y bueno, entonces ignoran los personajes de abajo. O sea, son 5.
Parece que esa gente no lee, creo. No lee, acá mismo dice. Los 5 eres. ¿Quién dice? Los 5 héroes más votados se incluirán en la retirada del festival del cuarto aniversario. Bien. Bueno, yo estoy feliz al menos que la gente haya elegido bien los 3 primeros. Ya me lo olía, digamos, desde el video anterior. Pero bueno, eso es todo por este video, gente. Nos vemos. Hasta la próxima.